Uh -huh. Hola queridos amigos, buenas noches, bienvenidos a El Ángel Editor y otra presentación de un libro, en este caso no solamente de un libro, sino de una nueva colección, de un nuevo autor que entra a nuestro catálogo de voces, muy agradecido por estar con nosotros por su participación. Eh, soy Javier Oquendo y espero que esta noche sea eh, inolvidable, mágica, en estas noches de confinamiento, en donde la literatura nos consuela, nos abraza, nos abriga y nos entrega novedades. Eh, son unos tiempos en donde los, los creadores probablemente han tenido una, una suerte como de, de tiempo de bonanza o algo así no dentro dentro de la preocupación yo sí creo que crisis y creación van de la mano y que uno cuando cae en crisis crea más he escuchado a muchos escritores decir que el confinamiento lo que ha sido es como una especie de hipérbole de su vida normal porque un escritor realmente convive con la soledad y convive eh, en, en, en cierta manera en el encierro, en el silencio para crear. Eh, muy felices porque dentro de esta época que es difícil tener un libro que ocupa un espacio, yo sigo creyendo en los libros que ocupan espacio reales. Aunque también de, de estoy de acuerdo con los libros que están dentro de esta dimensión gigante que es la del Internet, sin embargo, eh, es mucho más, tiene tienen más confianza el hecho de abrazar, de, de tocar, de oler un libro eh, que ocupa el espacio, que incomoda, que desordena nuestra eh, cotidianidad o que la ordena, ¿no? Que le que le pone color y sobre todo eh, que le da una compañía maravillosa. Eh, este libro abre eh, un nuevo una nueva colección del Ángel Editor que se llama la colección se llama El Pegaso. Eh, fue un, un, un bonito momento en donde justamente con, con el poeta y editor que trabaja con el ángel aquí, que está con, conmigo ahora, con nosotros ahora, Juan Suárez, eh, fuimos buscándole el nombre a esta colección. Siempre eh, el ángel tiene eh, la idea de vincular eh, sobre todo las alas, el vuelo. Eh, que tiene la literatura, ¿no? Y entonces eh, a Juan se le ocurrió el, el, el eh, bello personaje mitológico del Pegaso para una colección de literatura juvenil. La literatura juvenil es una de las, de las eh, literaturas más olvidadas. La literatura infantil está muy bien servida, como se dice, ¿no? Muy bien servida en esta época. El Ecuador tiene una cantidad de escritores de literatura infantil. Sin embargo, no es que no haya, pero hay menos escritores de literatura juvenil. Eh, es difícil el público juvenil. Yo fui profesor de jóvenes por muchísimos años en colegios y la juventud, como decía Jardier Poncela, ese famoso escritor español maravilloso decía la juventud es un error que se corrige con los años lo decía con, con burla ¿no? con con, cierto, eh, con cierta gana de, de molestar pero también eh, es la época para mí en donde uno guarda más gratos recuerdos ¿no? uno se acuerda mucho más de la época juvenil porque esa es la época en donde uno transgrede más. En la niñez uno eh, transgrede en el juego, pero en la juventud uno transgrede en la vida, ¿no? Y entonces eh, es, es una época bien interesante. Es una época en donde además uno empieza a reafirmar cosas. Por ejemplo, la reafirmación de ser lector. Qué difícil eso, ¿no? Cómo uno se reafirma, porque se han, no sé si han visto que hay muchos niños lectores. Que dejan de ser lectores en la adolescencia. Dejan absolutamente el libro. Se aburren del libro. Se aburren de lo que antes les causaba simpatía, alegría. ¿no? Y entra de lleno la música. Entra eh, eh, otras situaciones que eh, hacen crecer el sentido de, de juventud pero le dejan a la literatura a un lado. También es probablemente cuestión de que nosotros como pedagogos tenemos la idea de clasificar la literatura, entonces decimos, esto es literatura infantil y esto es literatura para adultos, decimos, ¿no? Entonces, la palabra adulto en el joven es difícil, eh, la palabra adulto en el joven eh, choca, ¿no? No hay cosa que le, que le, que le disguste más a un joven que la reafirmación de un adulto, ¿no? Es, es difícil eso. Y entonces aparecen personas eh, como Diego Montalvo, que escriben partiendo de su propia juventud, de su, de su propio eh, esquema conceptual y con una eh, elegantísima prosa y, y con un gesto muy, muy interesante un servicio hacia este público difícil como lector, que es el público juvenil. Aparece Spider, el libro de Diego Montalvo, en la colección El Pegaso, del Ángel de Victor. Felices y orgullosísimos de que Diego, eh, un eh, autor nacido en el año 1995, es decir muy, muy joven, eh, periodista, graduado hace poco en la Universidad de las Américas, miembro de la sección académica de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, eh, fue nombrado miembro activo de la Sociedad Bolivariana del Ecuador en la presidencia del general José Gallardo, su antología de cuentos Suspenso en Letras 2012 lo llevarían a abrirse campo dentro del ámbito de la ficción. Como periodista se desempeñó como redactor de la revista Leo de la Cámara Ecuatoriana del Libro y emprendedores a cargo del ex candidato a la presidencia de la República, doctor César Augusto Alarcón Costa. Fue conductor y productor del programa Converso de la Radio de la Casa de la Cultura. Es redactor de opinión del diario digital. La República. Es decir, es un sujeto activo total en el periodismo y en la literatura. Estamos contentísimos, realmente contentos de que Diego inaugure este sello, de que nos haya obligado al ángel, además, eso fue muy bonito, ¿no?, a crear una nueva colección. Eh, ya puedes poner en, 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 en tu ficha, Diego, <laughs> que ha sido... Eh, quien inaugura un, un, una, una colección en nuestro editorial, que fue muy muy bonito. No solo creamos un libro contigo, sino que creamos un nuevo universo. Y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Te agradecemos gratamente. Eh, la presentación de el libro la vamos a hacer ahora, pero antes de eso queremos eh, presentarles de manera rápida eh, nuestra página web que estamos inaugurando hace poquísimos días también. Una página web que nos ha costado mucho trabajarla y seguimos trabajándola. Son 15 años del Ángel Editor, imagínense, son casi 280 libros, eh, casi 300 autores de, de toda, eh, del Ecuador y de América Latina y España. Estamos muy orgullosos de nuestra página web. Queremos darle una vueltica a ustedes por ella y también eh, guiarles al eh, libro de, de Diego que está en nuestra página y que pueden ustedes pedirlo en físico o en digital. Voy entonces a, a invitar a que se dé un paseo por la geografía de esta página web por unos minutos. Adelante. Hola, con todos, buenas noches. Eh, qué gusto estar aquí. Qué, qué alegría, como dice Javi, eh, presentar este libro, presentar esta nueva colección y qué bonito eh, el hecho de que presentamos efectivamente un nuevo, un nuevo universo con, con, con este libro. Diego, llegas realmente en un, momento, eh, en un momento de muchos nacimientos, ¿no? El nacimiento también de la página web, el nacimiento de una colección, el nacimiento de tu libro. Y esas cosas es imposible que sean coincidencias, ¿no? Esas cosas tienen que ser porque tenían que ser. Y eh, son nacimientos además que, que agradecemos, que celebramos y que seguiremos celebrando y que auguran además eh, muchas cosas felices dentro de esta familia de la que ahora formas parte y también, por supuesto, a tu literatura. Y bueno, ya haremos la presentación de tu libro. Eh, eh, como dijo Javi, eh, quería hacer una, un repaso muy breve por, por nuestra nueva página web, eh, para que la visiten, está aquí para que eh, conozcan sobre nuestros autores, conozcan sobre la historia del editorial, este es apenas el inicio de la página web. También tenemos información para eh, las personas que quieren editar con nosotros en la página web aquí, que Diego podrá dar testimonio del proceso. Eh, tenemos, bueno, una sección de eh, acá arriba, ¿no? De, de nuestros autores, en la que podrán, podrán ver. Eh, los autores que forman parte de esta familia del ángel editor. Eh, aquí está efectivamente Diego. <laughs> eh, tenemos también la sección de nuestros libros, que es básicamente la tienda, la tienda virtual que les invitamos a que, a, a que visiten, eh, que se den una vuelta por el catálogo, que además eh, seguimos alimentándolo, seguimos au aumentando los libros. Así que... Eh, les recomendamos que estén constantemente entrando a la página web. Eh, tenemos la nueva colección Pegaso, justamente, el, el libro, el hermoso libro de, de, de Diego Montalvo, estrenando toda la, la colección. Y bueno, como, como les dijo Javi, eh, quería hacer una, una pequeña muestra de cómo, de cómo pueden adquirirlo, ahora que están viendo, para que pues, lo, lo, lo puedan hacer. Es decir, le damos clic al libro, se despliega la, la portada, podemos tener un detalle de la portada y aquí tenemos la opción de elegir tanto la versión física como la versión en PDF del libro. Eh, voy a elegir en este caso el PDF, voy a añadir al carrito, que aparece, eh, aparecerá acá arriba después de que, de, de que la página web me cargue. Y bueno, aquí también tenemos además la, la información ¿no? de, de la colección a la que pertenece, podemos visitar más libros, información del autor, el año de publicación. Eh, y una vez que tenemos el carrito, pues se nos despliega esta opción es del ver el carrito o finalizar compra. Le damos a finalizar compra y eh, nos pide nuestros datos para hacer el pedido a la página web. Esto es muy importante que sean precisos porque de esa manera nosotros veremos, quién, eh, veremos que la compra se realizó efectivamente eh, y sobre todo lo importante es el correo. Y aquí tenemos dos opciones, que es pagar por transferencia bancaria directa o por PayPal. Eh, en este caso elijo transferencia bancaria, pongo realizar el pedido y me saldrán los datos. Eh, a los que debo hacer la transferencia y las instrucciones, que ya las verán, de cómo, de cómo continuar. Eh, nosotros recibimos la información del pedido, la página web recibe y una vez hecho el, el depósito se notifica al correo como está aquí o, a, o al número de teléfono y procedemos a darle el, el link de descarga. Eso es eh, la, el, el, para hacerlo la compra, pero les recomendamos además que visiten ¿no? toda, la, toda la página web que... Eh, que la compartan que esta página web fue hecha para fue hecha para ustedes, ¿no? esta página web fue hecha para, para no solo para la familia que somos del Angelitos sino para la segunda familia más grande aún que es los lectores eh, tenemos una sección de blog en la que publicaremos las noticias próximamente estará la presentación eh, de, de, de tu libro Diego y bueno, eh, eso es que, que sea una vueltita por la página web y que, que está hecha para ustedes y eso Muy bien, muchas gracias querido Juan, gracias por la información. En verdad estamos muy contentos con nuestra página. Bueno, los libros siempre nos traen no solamente eh, el gusto por, por, por sus autores, no solamente la, la parte física, sino también los padrinos, ¿no? En esta ocasión tenemos padrinos de lujo, para ser exacto tenemos una madrina de lujo. Eh, una de nuestras grandes eh, escritoras, eh, la, la queridísima Rosalía Arteaga, ¿no? una escritora muy, muy importante, muy reconocida a nivel latinoamericano, además una, um, eh, un, un personaje de la historia del Ecuador. Eh, es un honor, un halago tenerla eh, esta noche en el Ángel Editor presentando el libro de uno de nuestros autores. Eh, muy contento, muy agradecido. Eh, querida Rosalía, tiene la palabra para eh, hablar sobre el que nuestro querido autor Diego Montalvo y muchísimas gracias por su generoso tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a, a Javier eh, por esas lindas palabras. Uh, también me da un gusto enorme ver la página web, ver cómo el ángel editor sigue progresando y dándonos estas sorpresas maravillosas. Agradecerle a Diego por esa confianza, por esa amistad que tenemos desde hace ya algunos años. No puedo decir tanto tiempo porque él es jovencísimo, pero desde hace algunos años. Y, y, y gracias también, un gusto compartir con Juan y con Jonathan que nos va a deleitar con su música. Eh, yo eh, vengo justamente ahora saliendo, porque ahora uno entra y sale de las plataformas, ¿no? Esto es una cosa eh, que, parece, que parece de cuento también, que hace unos poco tiempo ni siquiera lo imaginábamos. Entonces, eh, acabo de salir de un coloquio que realizó la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro y su biblioteca, que tiene ese hermoso nombre de Matilde Hidalgo. Y hablamos sobre la lectura y qué importante es la lectura. Yo les contaba alguna historia de, de mi abuela, de mi mamá, que decían que la lectura les salvó. Y yo digo que a mí también la lectura me ha salvado en, en diversas circunstancias y, y por diferentes motivos. Pero el, el día de hoy eh, venimos aquí a presentar a, a un autor y a un libro. Dentro de un contexto tan interesante, yo digo que editar un libro es siempre una aventura, una aventura de la que Javier sabe muchísimo y él decide siempre correr esas aventuras. Pero hacerla en época de pandemia es una aventura mayor, porque indudablemente estamos abocados a situaciones de incertidumbre, eh, situaciones que, por, por otro lado, seguramente van a ser muy pródigas en producción literaria, porque el hecho de estar en las casas, de estar eh, en cuarentenas, en aislamientos, pero también todo lo que está pasando nos motiva, nos motiva a escribir y seguramente saldrán libros y libros y libros y composiciones musicales y pinturas relativas a la pandemia. Entonces, dentro de esta aventura, uh, todavía tenemos algo más especial que es la inauguración de una línea editorial dedicada a los jóvenes. Como decía Javier, efectivamente, si bien somos prolíficos en literatura infantil, la juvenil eh, es mucho más escasa y allí eh, Diego viene a llenar un vacío. Decía que conozco a, a Diego de sus múltiples actividades. Javier mencionó algunas, pero yo creo que eh, Diego es un gran gestor cultural porque lo ha demostrado a través de los talleres eh, muy ricos que ha hecho en la casa de la cultura durante bastante tiempo eh, de su programa radial en la radio de la casa de la cultura de sus incursiones en el periodismo del que ahora es un profesional pero también eh, yo recuerdo algunas de, de sus iniciativas de invitar autores y empezar a, a, a hacer actividades culturales en torno a autores yo tuve alguna vez la eh, la suerte de haber sido invitada por Diego a participar en uno de sus coloquios eh, sobre autores, sobre sus libros, sobre su vida, etc. Entonces es un gran promotor cultural y por supuesto es un autor. Eh, tuve la oportunidad de leer Spider hace algún tiempo en manuscrito. Todavía no he tenido el libro, eh, el que acaba de ser editado en mis manos, lo tendré pronto según oferta de Diego. Pero indudablemente con Spider, al inaugurarse este, este sello Pegaso, eh, yo diría que, que nace con muy buenos auspicios. Eh, Spider, eh, de alguna forma, recoge los monstruos, los temores, las incertidumbres de un joven, ¿eh? de un joven escritor. Y yo creo que sacar este libro en esta época de pandemia en que tenemos tantos temores, Uh, tantas cosas ocultas en nuestro cerebro frente a lo que ocurre, a las situaciones dolorosas que se viven, eh, hacen que eh, este libro tenga más sentido todavía. Eh, un libro en el que hay desgarramientos, en donde hay análisis psicológico, como decía Javier, eh, está muy bien escrito y eso indica del cuidado y de los tiempos que Diego le está dedicando a la literatura. Y esto vale la pena reconocerlo, un autor Nobel, en un autor que se arriesga a, a publicar y que eh, está trayendo esta literatura para jóvenes de su edad o menores que él, que van a estar cautivados porque. Eh, cuando hablamos de literatura de adultos escritos para jóvenes o de personas mayores escritas para jóvenes, tiene unas connotaciones. O cuando se escribe de jóvenes para jóvenes, esto eh, tiene una mayor relevancia. Así es que Spider, eh, eh, que es esa, ese nombre eh, en inglés, diríamos, porque también hay otra, otro juego de palabras allí, otra cosa que, que, que también atrae. Eh, porque hemos visto al Spider, ¿no? al, al hombre araña, al, a este ser que es mítico, pero al mismo tiempo es súper carnal, es súper humano, que tiene eh, ganas de hacer el bien, pero por otro lado tiene sus propios monstruos, tiene sus propios temores. Entonces, Spider es un mito en sí mismo y es un hito. Y escoger el nombre de Spider para su, su libro de literatura juvenil eh, también es un reto. Así es que me siento orgullosa de ser madrina de este libro de Diego Montalvo. Eh, le auguro muchísimos éxitos. Estoy segura de que va a tener una dilatada carrera literaria porque además otra de las cualidades que quiero resaltar en Diego Montalvo es su persistencia. Él no se rinde nunca, siempre sigue adelante. Se le mete una idea a la cabeza. Ya me imagino lo que dirá la mamá. Eh, se le mete una idea en la cabeza y está allí insistentemente hasta sacarla adelante. Esos son eh, requisitos importantísimos para un escritor, porque a veces otros nos dejamos eh, eh, seducir por hacer muchas otras cosas, en fin, y no nos concretamos a lo que significa una tarea compleja. Eh, que, que exige mucho. El ser escritor es exigente y yo creo que Diego está a la altura de esas exigencias y por eso estoy segura de, de que tendrá una larga y dilatada carrera literaria. Así es que mi enhorabuena, Diego. Adelante. Felicitaciones por Spider. Ya oiremos los ecos que resuenen eh, de lo que significa esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Rosalía. Eh, brillante texto, brillante discurso para una iniciación tan eh, bella como eh, la tuya, eh, querido Diego. Vamos ahora a escuchar el análisis de sobre, mejor dicho, una lectura ¿no? sobre tu libro. Eh, hecha por el querido poeta y editor Juan Suárez, que además estuvo muy eh, cercano a ti como, como editor. Yo siempre digo que un editor, aunque en unas épocas le tenían terror a los editores, los autores, ¿no? porque los, llegaban los editores casi con, gui, eh, con guillotinas <laughs> o con, o con eh, eh, tijeras de, de podador. Apodar el libro, ¿no? Y entonces uno les tenía terror. Sin embargo, yo, yo creo que el editor es un acompañante del libro, ¿no? Es, es una persona que, te, que, te, que acompaña al, al autor. Y es importantísimo tener un editor, ¿no? Un, un editor es una persona que en realidad le, le, le baja o le sube ¿no? a, a, al escritor hacia las dimensiones que le puede llevar su propia obra. Y eso es bien interesante. Eh, el querido poeta Juan Suárez va a, a dar una lectura sobre tu obra. Adelante, querido Juan. Gracias, Javi. Sí, efectivamente, tengo que decir que para mí fue una, una experiencia muy grata editar este libro, eh, elaborar la colección, como ya lo comentábamos pero la experiencia de lectura de, de, de la novela Spider fue muy gratificante. Y además el proceso de edición con Diego es, 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 es muy bonito cuando, eh, cuando la escritura y cuando fluye también la conversación respecto a la escritura. Eso es algo que, eh, eh, que como editor se agradece y que es una experiencia realmente eh, agradable. Y es, es, es decir, yo disfruté de este libro no solo de, de su lectura, no solo de su... Eh, del hecho de, de, de hacer el libro, sino también del proceso de edición y del proceso de conocer a Diego, que es, queda claro ya que es eh, un escritor con, con, con un futuro eh, por delante enorme. Y bueno, escribí un textito, eh, un texto breve, que es, es, es una lectura, es una apreciación de, de, de este libro, y eh, se llama La necesidad de escribir. Y es. Eh, es un texto escrito en, en, en homenaje a este, a este tu libro, querido Diego. La necesidad de escribir. Los seres humanos estamos varados a las costas de una infinita pregunta. ¿Para qué contar historias? Hay quienes sostienen que el trabajo del narrador es un noble oficio entregado a la búsqueda de cierto conocimiento. Así se explicaron las historias y los mitos escritos por los poetas clásicos que perviven aún en nuestros días y que son vestigio de las leyes y las verdades que rigieron el universo de otro tiempo. Así se explican las leyendas bíblicas que trataban de ser evidencia del milagro, prueba irrefutable de que Dios estaba siempre entre sus fieles y el peligro. Hay quienes dicen que narramos para educar. Para recordarnos los errores del pasado o para poner sobre la mesa antiguas moralejas que nos darán más afortunados en los pasajes y callejones de la vida. Así se explica a la larga leyendas o el éxito que tuvieron los volúmenes recopilados, por ejemplo, por los hermanos Grimm, donde se repetían Crítica literaria puede entender los universos que caben en la cabeza de un niño que corre bajo el sol o entender los universos que le son negados al insomne. No se equivocaba Borges cuando afirmaba que la literatura es un sueño dirigido, y no se equivocan aquellos que persiguen la tarea interminable de dominar esos sueños, esos asombros, esos secretos, esos misterios con la humilde herramienta de la palabra. Pero también nos ha sido dada la pesadilla. El miedo y la supervivencia son tan constituyentes del ser humano como la necesidad de conocer, como el hambre, como el amor o la duda. La pesadilla es un recordatorio de la debilidad. Un recordatorio de que estamos pisando tierras pantanosas y que somos diminutos, vulnerables, que nunca dejamos de estar a la intemperie y que nunca dejamos de escuchar cómo tocan a nuestra puerta los espectros del peligro. Diego Montalvo pertenece a un grupo de escritores que ve en la literatura el oficio necesario y quizás la única herramienta para contener a las pesadillas. Diego transita a un terreno cenagoso pero deslumbrante. Recuerdo que uno de los primeros libros que atrapó mi espíritu y lo condujo hacia la feliz prisión de la lectura fue la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Desde entonces, pocas cosas he encontrado que logren reflejar con tanta precisión y maestría los espíritus y las luchas humanas que nos atacan cuando llega el paso inevitable de la juventud a la adultez el deseo de sobrevivir, el horror de la locura y la violencia, la gangrena que se apodera de las almas abandonadas. Diego Montalvo busca formar con el barro de las palabras un monumento a estas verdades que nos definen y nos marcan, pero sobre todo que nos recuerdan que existe aquello llamado asombro, aquello llamado fascinación guiado por enormes maestros como Hoffman, Maupassant, Conan Doyle o Dickens, rastreables de cierta forma en su escritura, Diego Montalvo nos abre las puertas hacia un asombroso desierto donde el único sol es el horror y la única noche es la pesadilla. Pero allí, en ese territorio de desolación, se alzan los más luminosos valores humanos encarnados a la más clara usanza de las grandes novelas del género en una detective en ella está la valentía, la lealtad, el milagro de la justicia, la memoria, el deseo de vivir. La pesadilla es vencida cuando el horror choca con el coraje. Cuando apretamos los dientes y rogamos rogamos en nuestro interior que el desaventajado protagonista encuentre una salida, una salvación o resuelva un misterio. Es la imaginación quien nos conduce a este abismo. A Diego Montalvo le importa precisamente la imaginación, que es el alma de toda ficción, la imaginación que es quizás el único Dios capaz de hacer que nuestro corazón palpite de triunfo o de terror en un, en un pecho ajeno. Aplaudo y agradezco que existe en este país, en estos tiempos, un escritor que se tome la tarea de contar. Con el fin más noble, darnos la oportunidad de imaginar. Quizás ahí esté una respuesta a aquella infinita pregunta. Narramos porque siempre habrán lectores o escuchas que dejarán de lado el día y la noche para seguir paso a paso los fracasos y los aciertos de un personaje enfrentado a la inmensidad del peligro. Porque siempre habrá lectores que se reconozcan en esos héroes débiles pero porfiados. Porque siempre hay en algún rincón, en alguna casa, en alguna habitación, un espíritu que transita en otras calles, en otros tiempos, en otras pesadillas, y se deja cubrir por la espuma de la lectura, que es, al final de todo, la forma más perfecta del asombro. Por eso narrar, porque pasarán las décadas y seguiremos buscando un rincón, un recodo en nuestros años un descanso en nuestra luz para estremecernos, para temer o vencer, para imaginar. Me alegra saber que la literatura de horror y la novela negra en Ecuador con Diego Montalvo empiezan a tener un lugar seguro y que hay en este país, en este tiempo, un escritor entregado a la valentía de prometer largas madrugadas y largas noches de asombro. Ahora él tiene una responsabilidad con sus lectores. Ellos seguirán pidiendo más del agua necesaria, que es una buena, estremecedora historia, como la que tenemos delante. Felicitaciones, Diego, y muchos años más de escritura. Gracias, querido Juan. Bellísimo texto, me ha gustado muchísimo. Y muy merecido para la obra de Diego. Bueno, vamos a, a seguir con la celebración. La, la presentación de un libro es digna de celebración. Y la más grande eh, forma de celebrar desde que el ser humano es inteligente es con música, ¿no? La música es la metáfora de la celebración. Así que eh, Diego ha invitado a Jonathan Andrade, que estamos muy felices de conocerte y sabemos de tu calidad como músico. Gracias por formar parte de esta celebración y te invitamos a participar de, de, de esta presentación del libro. Adelante, Jonathan. Ahí se me escucha. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la invitación. Felicitar a Diego por su libro, Spider. Estoy seguro de que será un gran éxito. Conozco a Diego desde hace algún tiempo y siempre se ha destacado como un joven muy, muy, muy talentoso, un joven muy perspicaz. Y realmente para mí es un gusto poder eh, brindar mi arte también en esta celebración. Voy a comenzar tocando una obra emblemática del compositor Johann Sebastian Bach. Este es el preludio número uno para Chero y de seguro la van a reconocer. Así que esto es dedicado para Diego y su libro Spider. <laughs> A voy a interpretar un pasillo súper lindo. Este pasillo se llama Flores Negras, igual dedicado a Diego. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Qué lindo bautizo para, para Spider y para Diego, que precisamente ahora es a quien le corresponde la palabra al querido Diego Montalvo. Es tu noche, así que usa este, este tiempo para comentarnos de tu libro y de mi parte, un abrazo y muchas felicidades. Adelante, Diego. Bueno, realmente no, no esperaba esas, esas palabras y ese agradecimiento de, de una mujer a la que yo personalmente admiro, como es la doctora Rosalía Arteaga, que como pues bien ha mencionado, nos hemos conocido desde hace algunos años. Eh, pero bueno, digamos que el proceso literario, el proceso de escritura eh, no, viene, no viene solo. Entonces, eh, bueno, esta es una oportunidad para empezar a conversar sobre lo que creo que a muchos les, les interesaría, sobre cómo nació esta, esta idea. Yo realmente eh, voy a remontarme brevemente a, a mis años de la infancia, donde, bueno, yo fui y he sido criado hasta ahora por, por mis abuelos por mi madre, por mi tía materna. Rosalía conoce a mi familia muy de cerca porque en varias ocasiones pues, hemos podido juntarnos en, en eventos y en, en, en algunos temas que hemos tratado juntos. Pero bueno, realmente el hecho de haber sido criado por los abuelos es una cosa que al menos yo, eh, digamos, tengo una, esa oportunidad que muchos, inclusive cuando hablo de, de, de esto, me dicen que soy muy afortunado. Yo creo que sí, porque esencialmente va el tema de la literatura, del gusto por los libros, y nadie mejor que nuestros, que nuestros abuelos para enseñarnos esa, esa, esa magia, ¿no? Eh, me acuerdo, recapitulando brevemente, hace algunos, hacia algunos días, eh, Juanito Suárez, que pues gentilmente editó mi libro, él también hablaba de, de sus abuelos, de, de sus, algunos de sus poemas, porque realmente es algo que a uno le, le, le golpea en el buen sentido de la palabra, porque siempre la, la magia y el amor de los abuelos es, es indispensable. Entonces, eh, cuando yo entraba ya al colegio, yo estaba ya en, en primer curso, me acuerdo que tuve un profesor de literatura que a propósito estas anécdotas están en, el, en la breve introducción de, de este libro tuve un profesor de literatura que me acuerdo era, era un profesor norteamericano que había venido al Ecuador por, por pura casualidad, digamos, yo creo que en mi vida las cosas, no sé si llamarlas casualidad, pero se han dado porque él vino acá a estudiar quicho, a estudiar, quichua, a estudiar la, la lengua indígena y había ido al colegio donde yo estudié el británico internacional, donde estudié a propósito 15 años de mi vida, entre los tres años y salía a los 18. Entonces, otras, otra anécdota que, que ahorita se me viene a la mente. Y él un día me dijo, eh, tienes que escoger un escritor para hacer un trabajo académico o escolar, netamente, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, ¿no? Y él, obviamente, hablando en la cafetería del colegio, me dijo, ¿por qué no lees a uno de los míos? Y le dije, claro, ¿a quién? Entonces, él me dijo, ¿por qué no le lees a Edgar Allan Poe? Era la primera vez que había escuchado de él. Dije, bueno, en la biblioteca del colegio había un libro un poco pequeño con algunos cuentos. Entonces yo dije, por alguna razón dije en mi casa, ha de haber un libro porque, de él porque mi abuelito era un gran lector. Entonces dije, algo ha de haber, aunque sea una edición rústica de esos libros antiguos. Y efectivamente él tenía un libro de Poe en Bruguera, en el libro amigo de esos libros antiquísimos, de una edición del 70, de por ahí. Entonces él me dijo: Sí, yo tengo un libro, lo malo es que no sé dónde está, <laughs> tendría que buscarlo. Entonces, de ahí entre los recovecos de la casa buscando, me dice: Aquí está. Me dijo: Solo trátale con cuidado porque en los años que ha estado guardado está un poco comido por el gorgojo, pero está intacto, digamos. Entonces, en efecto, había cogido el libro y tenía unos huequitos en las páginas. Entonces, empecé a leerle a este maestro de la, del suspenso y realmente eh, me impactó mucho su lectura entonces mi abuelito me dijo si es que tú te acabas este libro en un mes te voy a prestar otro para que tú escojas y lo leas este porque es un trabajo académico pero no quiero que demores mucho entonces yo leía los libros de bueno los cuentos de Poe en esta recopilación me acuerdo que era una edición bonita porque tenía una calavera y era medio tétrico, ¿no? obviamente, y había un señor con una lupa y que veía el, el, la calavera y medio, medio fascinado y, 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 y miedoso, ¿no? obviamente, el asunto. Entonces, realmente, eh, bueno, fue de parte y parte porque ninguno cumplió la promesa al fin y al cabo, porque yo el libro me lo leí en todo el año escolar, que son seis meses, <laughs> pero realmente él tampoco cumplió la promesa porque me había comprado un, un libro después de leer algunos cuentos que me preguntaba cada cierto tiempo qué te parece este cuento o Refrescame la memoria porque no me acuerdo claro porque no se acordaba <laughs> pero realmente era que quería dialogar conmigo no entonces dialogábamos bastante y me dijo mira yo hace algunos años yo había me habían prestado eh, un libro de Arthur Conan Doyle el sabueso de los Baskerville. Me dijo lamentablemente lo regresé. Creo que ese fue el peor pecado que cometí haber regresado porque bueno dicen que hay dos pecados mortales en esta vida que prestar un libro o devolver un libro prestado. Entonces dije bueno sea como sea mi abuelito devolvió el libro y un día vagando en las librerías me dijo mira eh, vamos a ver si es que hay este ejemplar y efectivamente había un ejemplar de la editorial Andrés Bello que era ilustrada y me dijo, este sí, tienes que terminar lo de leer antes del año escolar. Yo estaba ya para entonces en segundo curso. Entonces leí fascinado a Conan Doyle y las aventuras de Sherlock Holmes, eh, esta cuestión del detective, eh, cómo él trataba a este personaje, eh, más o menos era un genio, pero bien excéntrico, que tenía un toque sur, eh, más que surrealista, quiero decir, eh, bastante tenebroso siempre habían cuestiones un tanto eh, digamos que él que aparentemente eran su, eh, sobrenaturales no porque este es un sabueso que en teoría es el demonio y todo el asunto y él descubre que es algo muy real muy lógico entonces yo leía con andoil maravillado ese sí promesas así la cumplí entonces él me dijo ahora te voy a comprar un segundo libro de Conan el mismo estudio en Escarlata, que era el primer libro que había escrito con andoy Entonces, así empezó mi, mi incursión en la literatura. Al poco tiempo ya empecé a crecer. Entonces, yo ya empezaba a buscar mis libros y hoy la, la magia es que es lo contrario, ¿no? Yo recomiendo libros a mi abuelito para, para leerlos juntos a veces. ¿no? Y es porque cuando yo era muy niño él me leía, efectivamente, como, como Juanito ha dicho en su introducción, él me leía mucho los cuentos de los hermanos Grimm. Me acuerdo que él tenía una colección. También un poco antiguo en unos libros grandes, me acuerdo en unos libros grandotes en pasta dura, que él me leía los cuentos y veía. Bueno, más que yo, más que eh, engancharme no solo, porque bueno, me ha de una forma muy peculiar de, de narrar las historias, era que yo me sentía atraído por los dibujos. Entonces era como televisión en la cabeza, literalmente. Entonces en mi mente los dibujos cobraban vida y podía ver eh, la maravilla de los hermanos Grimm. Eh, de ahí bueno eh, realmente eh, eh, mi, a, mi abuelito Arturo un sabio del, del cine también me inculcó desde, desde muy niño también el cine veíamos películas sobre todo películas clásicas eh, cine western eh, bueno mi abuelo también es un fanático de las novelas policíacas y del cine policíaco de Hitchcock de estas novelas donde hay eh, abogados así que descubren estos casos bastante complejos y con él también veía películas un poco más románticas, muy clásicas. Por ejemplo, me acuerdo por quién doblan las campanas, adiós a las armas. Y cuando fui creciendo me acordaba de las películas y quería leer los libros. Entonces, cuando descubrí a, a Hemingway fue otro gran impacto. Obviamente él no escribe novela negra, pero escribe de una forma muy romántica que, de hecho, eso combinado con las experiencias propias, una de las lecciones que yo me llevo siempre de los amigos, muy, muy grata, en especial de la... De la doctora Rosalía es que ella siempre ha luchado por, por el rol femenino en la política, en la cultura. Entonces yo, por honor a ella, justamente quise que el personaje de este libro sea una mujer. Y eso mezclado con este tema, porque bueno, es, es muy curioso además, porque cuando uno escribe un libro, si yo soy hombre, pongo un personaje hombre que cuenta la historia. Si yo soy una mujer, cuento desde la perspectiva de una mujer la historia. Entonces yo quise anteponer esa idea y crear una protagonista mujer que es la que obviamente en Spider empieza a buscar esta idea medio como Sherlock Holmes de algo sobrenatural y busca, ella trata de siempre con su raciocinio lógico darle una, una postura racional. Entonces ya en ese punto de, de mi vida cuando empecé a pensar en Spider había leído a otro gran personaje de la literatura de terror, que es de Stephen King. Stephen King realmente a mí me cautivó porque yo lo conocí por mi cuenta, ya fue el primer autor que yo conocí por mi cuenta. Y yo devoraba los libros de Stephen King, o sea, son libros extensos, pero en, mi, en el colegio me dedicaba a leerle a Stephen King. Y justamente Spider nació de la idea de un libro que él escribió que se llama Desesperación, que solamente se narra en un desierto. Pero yo dije: es que el desierto es algo más, o sea, el desierto es cuando uno no sabe sobre qué escribir. Se le crean lagunas a veces, y bueno, ustedes más que más que nadie sabe sobre cuando uno está bloqueado, digamos, eh, en el sentido creativo, es como un desierto que uno ve solo dunas y nada más, y, y, y uno mismo se aterra porque, bueno, aunque ahora, según Borges y, y Vargas Llosa, dicen que ya cada vez la, decían ellos, que la página en blanco es uno de los miedos que el escritor más ha logrado sobreponerse a lo largo de los años. Pero yo creo que siempre es latente. En mi caso no era, un, no era una página en blanco, sino era un, un desierto enorme. Entonces, eso mezclado con, con las ideas que poco a poco se me fueron formando en, a lo largo ya de la universidad que empecé a redactar Spider, pues dije, aquí vamos a, a conjeturar. Eh, efectivamente, Rosalía había leído una parte del, 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 digamos, del primer borrador del libro. ella había hecho unas anotaciones que porque las había hecho a mano entonces esas correcciones las coloqué en esta nueva versión más las correcciones que obviamente Juanito muy muy digamos muy radical en eso en el sentido de que era muy muy directo en las cuestiones para las correcciones que yo mismo veía y era muy cierto y claro yo siempre escuchaba además eh, lo que decía Javier Kenders también es muy cierto el asunto de que el escritor y el editor son contrapuestos, ¿no? Y bueno, yo digo, es que hay casos muy. No sé si. No quiero sonar mal, ¿no? Pero hay casos muy razonables para el asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando el propio Stephen King escribió su, su novela Apocalipsis, del editor le había dicho: es muy larga este libro, es muy largo esta novela, ¿no? Tienes que cortarle por lo menos. 500 páginas y la novela tenía 1600 más o menos. Entonces, le dijo, ¿y cómo voy a quitar si eso es parte de mí? Yo escribí sobre esto. No, es que si no, no te publicamos porque es un libro muy extenso. Entonces, él siempre ha sido muy... Eh, muy chocante con sus editores. Murakami es otro gran ejemplo que muchas veces los editores le han censurado sus libros. Entonces él dice: ¿Cómo me censuran mis libros? Y si yo trabajé. Es como que yo tengo a mi familia y viene el editor y se mete en mi mundo y dice: Esto no sirve. Pero si yo lo hice, yo viví con estos personajes. Ventajosamente yo no sentí eso. Eh, realmente no sé si la edad, Juanito, nos ayuda en eso. <laughs> yo creo que tal vez un poco sí. Pero realmente no, o sea, el proceso de, de edición fue muy, muy bueno. Yo realmente quedo agradecido con el, con el ángel cuando cuando con Javi también estábamos conversando sobre cómo publicar el libro. Y realmente es muy complejo que un editorial adapte un libro a un nuevo sello, porque generalmente la editorial dicen, a ver, tu libro queda aquí, en este sello. O, te, o, o a veces dicen no, o sea, no queda en ningún sello, así que vaya nomás, busque dónde puede encontrar un sello acoplado a su, a su, a su literatura. En el caso de, del ángel, digamos que se me presentó como eso, como un ángel, ¿no? Que en el momento preciso, Javi me dijo, me interesa tu texto, tráelo. Y yo creo que ha sido una cuestión muy, muy, muy gratificante, ¿no? Además, es algo nuevo porque eh, yo mismo, cuando estaba en la Casa de la Cultura y daba clases, yo tenía estudiantes jóvenes inclusive de mi edad, un poco menores también, que escribían sus libros. Siempre era la típica, revíseme este, este texto que escribí, porque quiero saber su opinión. Entonces, uno hay, no sabe a veces, no sé si, si a Juanito le ha pasado en algún punto como editor o a Javi, pero, chuta, ¿y cómo le digo para que no suene tan feo que esto no cuadra? ¿no? Porque a veces también pasa. Porque a veces, como decimos, este fantasma del del, del editor... A veces uno cuando corrige un texto, ahí la gente a veces como que se molesta y dice, no, pero esto no, pero pero yo digamos también me atreví a decir de una forma, ¿por qué no se cambia esto? ¿Por qué no arreglamos esto? Entonces ahí congeniábamos en, en la casa la cultura. Eh, bueno, yo ahí tuve una, una escuela maravillosa, aparte de, que he mencionado ya de, de Rosalía, tuve una escuela muy... Eh, importante en ese ámbito de, del entonces presidente de, de Raúl Pérez Torres, que me, abrió, que me abrió muchas puertas y que sin él yo no hubiera podido entrar a la Casa de la Cultura, dar los talleres y muchos de los de las disertaciones de las que habló muy gentilmente Rosalía las dice gracias a él. Entonces yo realmente eh, tuve una escuela y en eso voy a, a tomar unas ideas de, de Juanito, si es que me, me las permite, que él decía y de, y de Javier también, que decían que muchos de nuestra generación no se lleva con los poetas o escritores de la propia generación. En mi caso, volviendo al tema inicial de mi crianza con mis abuelos, me pasaba eso de que yo por eso congeniaba eh, y congenié muy bien con Rosalía, con otra persona muy allegada a su generación como es Oscar Vela, eh, un poco más sabios, por no decir mayores, porque quiero decir mejor las palabras sabios, Raúl, Julio Pasos. Eh, se me viene el nombre de Francisco Por Arandi. Entonces, gente que a lo largo de la vida, yo creo que el escritor va adquiriendo experiencias. Y esas experiencias no solo provienen de la lectura, sino de la gente que le rodea. Porque a veces el pensamiento de una persona se va formando con las vivencias diarias, pero también con la educación interna de casa y externa. Entonces, yo le agradezco a la vida de que me ha puesto estos grandes maestros a lo largo de, de mi vida. Yo, una de las cosas que me hubiera encantado y no es porque esté presente rosalía pero unas cosas me hubiera encantado es que ella hubiera sido mi profesora de escuela yo creo que capaz de spider hubiera sido otra cosa mucho más eh, más grande posiblemente entonces eh, pero la, la sabiduría de, de, de rosalía me ha servido mucho a mí porque a mí me ha tratado como a un hijo literario me ha tratado como un estudiante me ha tratado como a un amigo y siempre, pues, eh, para mí ha sido un gran honor que esté presente en Spider, porque ella es parte de Spider. Eh, a propósito, escribió una, una linda carta introductoria. Entonces, eh, para mí ha sido una, una de las maestras en todo sentido eh, de la literatura, de la vida también, de la parte académica. Y pues eh, ahora con, con Javi y con Juanito, estar aquí. Y bueno, con... Con, con el músico, con, con, con Jonathan, yo también he tenido una afinidad muy bonita que no quiero pasar por alto esta oportunidad. Eh, digamos que es interesante porque cuando nos conocimos, Jonathan eh, eh, es eh, académico de música de la UDLA. Yo es, era estudiante de la UDLA en ese tiempo cuando yo le conocí. Unas áreas muy distantes, ¿no? Él en música, yo en periodismo. Pero... Yo siempre escribo con música a propósito. Jonathan ha citado a, a uno de los maestros de la, de la música que yo siempre escucho. Bueno, yo también a veces cuando quiero una, una, una parte pausada de la, de la narración, la música clásica, ¿no es cierto? Richard Wagner, Bach, Mozart, Schopenhauer. Cuando quiero algo más rápido, ACDC. <laughs> No, algo que me que me dé la, la adrenalina interna para hacer eh, como digo eh, acciones rápidas no entonces esta mezcla de, de la música siempre yo no sé en el caso de de Rosalía de Juanito de Javier si es que pueden escribir con música pero yo lo hago es una experiencia preciosa yo sin música no puedo escribir sencillamente porque además la letra y la melodía siempre ayudan a, a, a que este bloqueo a veces que se da pues fluya mucho más rápido entonces eh, esas son algunas de las de las anécdotas que podría que podría contar sobre sobre este libro y más que todo que es un personaje que algún momento he pensado como una mitología y ahora más con el Pegaso se abre a otra mitología es decir una mezcla de, de las mitologías que después yo las descubrí literariamente hablando con Lovecraft y después en la novela negra mismo en el misterio con maestras también porque yo creo que cuando uno habla de mujeres escritoras las mujeres son muy impresionantes cuando hablan de novela negra por ejemplo Agatha Christie por ejemplo Patricia Highsmith por ejemplo Patricia Cornwell son solo unos de los nombres que me vienen que son mujeres muy muy crudas al momento de escribir su vida y realmente eso a mí me, me ha impactado al menos en esta primera novela. Y seguir desarrollando ideas. Y yo creo que una, de, de hecho, una de las promesas que le hice a, a Javier y a Juanito es precisamente no dejar de, de, de escribir. Y ahora que el Ángel, bueno, el Ángel y, y el Pegaso me han abierto las, digamos, serían cuatro alas que se han abierto. Entonces, digamos que es un compromiso muy grande que efectivamente yo siento. Porque en el Ecuador se dice, ¿no es cierto? Y, y justamente muchas veces la doctora Rosalía ha hablado de, de este asunto que le ha preocupado, que es la, el escaso nivel de lectores en el Ecuador. Muchos hablan de las cifras de la CERLALG y de estudios internacionales. Pero yo creo que estamos en momentos de ya no quejarnos de que la gente no lee, sino hacer algo para que la gente lea, para que el joven lea. Porque realmente eso es uno de los... Yo creo que de los objetivos principales de un escritor, en ese sentido, me acuerdo que, eh, digamos, este gran escritor, eh, Jean-Paul Sartre, premio Nobel, decía que el escritor debe ser muy, muy apegado a su, a su realidad. Algo que, por ejemplo, Borges cuestionaba mucho. Borges decía que eso no era así, que el escritor es para sí mismo, para, y para mí escribo porque yo quiero escribir, pero en cambio, Jean-Paul Sartre decía que hay que escribir para enriquecer al mundo. Entonces, realmente, eh, yo me siento muy, muy agradecido por estas, por estas palabras. Y realmente veo que, como dicen, ¿no? Que un libro es como un hijo. Ahora veo realmente que han nacido, no sé, por, por cuestiones, como decía Juanito en un principio, no sé si por otro azar de la vida, pero nació un libro, nació un sello, nació una página. Tuve una madrina. Entonces, me han bautizado de nuevo. Entonces, todo al mismo tiempo y realmente la, la, la emoción que siento es además por un encuentro muy jovial entre personas que me han acompañado y seguramente me acompañarán a lo largo de los años. Muy bien, querido Diego. Muy bien. Eh, no, me ha gustado muchísimo tu disertación tus comentarios sobre tu génesis en la literatura. Eh, tienes lo que suele, suelen decir de los escritores, tienes en, en tu juventud un alma vieja, en el buen sentido de la palabra, <laughs> es decir, eh, un, un ordenamiento de las ideas, una proyección, es muy importante eso, ¿no? No eres un personaje mediático. Eh, los escritores mediáticos, por suerte, para nosotros, los lectores, y para desgracia de ellos, se acaban rápido. En cambio, los escritores que tienen una proyección y un alma, por decirlo, no sin, sin usar de manera peyorativa la palabra viejo, sino como tú mismo lo dijiste, por aquello de la experiencia. Eh, saben proyectarse bien. Y yo veo un futuro eh, muy prometedor en tu obra y en tu carrera como escritor. ¿no? Yo creo en, en la gente que se cree la profesión, que se cree el oficio. Yo creo en las personas que creen en el oficio, no en los que creen que la literatura es un pasatiempo o un hobby o ese horrible refrán a mí no me gusta para nada. Dice que la gente dice que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Eso es una tontería. <laughs> hay que hacer las tres cosas, pero con la persistencia y la resistencia y la inteligencia, ¿no? Y, y eh, aquel otro refrán también tan eh, mal interpretado o, o inclusive que, que cae en lo ridículo, de que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, una tontería, ¿no? Porque también podríamos decir que de físico nuclear, de, de, de físico cuántico y de ingeniero industrial todos tenemos un poco, ¿no es cierto? <laughs> Entonces, eh, yo, yo creo en la persona que se cree el oficio y yo creo que tú estás absolutamente en ese camino. Así que felicidades. Vamos a ir terminando esta noche bellísima. Me ha gustado muchísimo esta presentación. Me parece una presentación muy sobria, muy, eh, muy llena de conocimiento. Eh, y vamos a terminar celebrando con la música de Jonathan Andrade, a quien le agradecemos muchísimo. Agradecemos mucho la presencia de la querida Rosalía Artiaga, un honor para nosotros, del querido poeta Juan Suárez. Y bueno, lógicamente de ti, Diego, y de tu libro, ¿no? De, 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 del libro como, como objeto, como permanencia. Gracias por creer en nosotros también. Eh, adelante, querido Jonathan. Muchas gracias. Eh, bueno, yo quisiera también despedir este, este lindo evento y eh, tocando un tema muy significativo para mí, para mí y sé que para Diego también. Es un tema compuesto y dedicado por el gran compositor y maestro del bandoneón Astor Piazzolla. Este tema se llama Dios Nonino, justamente un tema dedicado a los abuelos, no, a, a esa, a esa alma, a esas almas tan tan, tan, tan importantes, tan puras que, que, que están en nuestras vidas muchas veces eh, parten, ¿no es cierto? Nos dejan un gran vacío, pero que durante su vida han sido pilares de sabiduría pilares de, de conocimiento cuántas millones de anécdotas tenemos con nuestros abuelos así que creo que es un lindo tema para cerrar este este lindo esta linda presentación este lindo bautizo de, de, de diego no y de y de su, su libro spider así que muchas gracias y esto es adiós Mamino. muchas gracias gracias Jonathan qué bella interpretación realmente hermosa bellísimo como para despedir este evento del Ángel editor agradeciendo muchísimo a todos los que estuvieron con nosotros además conectados y a los que nos van a ver a, a futuro eso, eso es la, la parte buena de este confinamiento que queda todo ahí sí, que queda todo en evidencia queda todo grabado y eso es es bueno porque vamos a tener registro de estos meses de encierro y de creación. Gracias, Diego. Gracias, Rosalía. Un abrazo grande. Gracias, Juan. Gracias, Jonathan. Un gran abrazo. Nos vemos pronto y que tu libro vuele, vuele en el pegaso eh, y que tenga muchos, muchos comentarios, muchos lectores y que sea un tiempo de cosechar. Vas a cosechar ahora eh, la retroalimentación que te van a dar tus lectores. Un abrazo a todos. Buenas noches.